comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Hola amigos futboleros, estamos en un nuevo video para el canal en donde estamos en San Felipe para ver el partido entre Santiago Wanderers y Unión San Felipe. Estamos con Ben Rexplay. Hola, hola. Omar Laga. Hola, hola. Y acá Kids Gamer. Venimos a alentar a Wander, un partido que va a ser difícil, un equipo que está peleando entre los cinco primeros puestos de arriba. Cancha difícil. Cancha difícil. Cancha chica. Cancha chica, el estadio. La gente está ahí metida, está cerca de la cancha, cerca de los jugadores, y eso da un plus de presión, pero hay que decir que Carabinero está preparado para una guerra. Podemos ver que está lleno por todos lados, hay algunos accesos cerrados. Ojalá que sea un lindo partido, una linda experiencia en este estadio. Una de las particularidades de este estadio es que la cancha, como es muy pequeña, está justo al lado de las gradas, entonces se puede ver acá. Justo los hinchas pueden ver a los jugadores, está súper cerca, como es tan pequeña la cancha, y como se podría decir, como harta cercanía entre la grada y la cancha. Una cosa además destacable de este estadio es que ponen reggaetón. La música, ¿o no? No ponen reggaetón. ¿Ahora qué estamos escuchando? Ballroom Blitz, de los años 70. Ballroom Blitz está sonando en estos momentos. Y bueno, se agradece, ¿no? Sí, estamos en San Felipe. Queremos mandar un saludo a todos los suscriptores y suscriptoras de este canal. Nos encontramos a una distancia de Valparaíso a San Felipe de unos 126 kilómetros. Bueno, y además nos encontramos a 88,7 kilómetros entre Santiago y San Felipe. Hablemos de la figura del equipo que estuvimos revisando. Sí, estuvimos estudiando. La figura del equipo de San Felipe, el arquero Daniel Fernández, quien mantiene el mejor promedio de goles recibidos por partido con 0,47. Le han marcado 7 goles en 15 partidos y por otro lado es el mejor dejando suerte invicto. No le han marcado en 8 partidos. Bueno, figurón. Se parece a Omar Laga, Tiene mi número. Sí. Mira, estamos en el estadio con los chicos y bueno, hicimos contacto con Genaro. Genaro, que es de la radio de Preludio. 100.9, con eso vamos a agarrar el audio, va enganchando, digamos, con el relato. Así que encantado de ayudarlos, pues, cabros. Buenísimo, mandarle un saludo ahí a la radio. Que la escuchen ahí en la zona de la Aconcagua. En la zona de la Aconcagua, 100.9. Epa, papá. Preludio. Los líneas, mira, haciendo pique corto. Y estoy acostumbrado a este tipo de escenas. Y allá al costado está Cristian Roja, con el cual fuimos compañeros en el colegio, en el complejo vocacional Maipú. Éxito hoy día, muchachos, que les vaya bien. Buen partido. Vamos a saludar a un verdadero artista. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo anda ahí? Bien, ustedes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Qué te parece estar ahí al borde? Sí, les puedo gritar, convencer a los jugadores. Están aquí mismo, oveja, ¿qué te Tienen parece? Que ganar de visita. ¿Qué te parece? Bueno, es algo como bueno del estadio, se podría decir. ¿Quién es Gabriel Roja? Gabriel Roja es el cabro chico. El que tiene cara de cabro chico. Tomando el pelo. ¡Sale, los equipos a la cancha, Cristóbal! Viajamos, llegamos, ¿sí o no? Sí, vamos. Benja. Buen viaje, y que ojalá que sea un buen partido. Transmite Preludio Radio, Preludio Deportes, Unión San Felipe, hasta el momento todavía no empieza. ¿Quién es el hombre que va a tocar ese balón? Ahí está, jugando el conjunto de Santiago Wander. Medía la pelota profunda. Vivero hacia el arco de Fernández. Fernández la saca, la mala forma, la pelota la va controlando el conjunto con el Rafael Biotti. La va metiendo a la área, cuidado Rafael, cuidado. La pelota la va sacando ahí, hay una falta, sí señor, la pelota se fue fuera del campo de juego, Rafael, se equivocó, lamentablemente, la pelota la va sacando el conjunto de Santiago Wander, por el centro va el jugador Biotti, la va llevando va a tirar el tiro, ¡cuidado! ¡Gracias!
Paco, ¿qué te pareció el gol? ¿Lo viste? ¿Cómo fue? Golazo, me hizo recordar a Wander contra Melgar en Perú. ¿En Arequipa? Sí. Tiene razón. Que no pude ir. Suscríbanse al canal de Ariel Navarro. Vale, gracias. Y vamos a ir con esto. ¡Uy, qué bueno! Uno bueno, por loco. ¿Cómo no vas a sacar un centro bueno, loco? Viana levanta la cabeza, tira el panorama, busca un compañero, no lo encuentra porque están todos marcados. La pelota viene larga hacia la línea de... La extrema revisión que hace Carabinero. Son las esposas de los jugadores y todavía las tienen entretenidas ya. Revisándole todos los bolsos. Son las esposas de los jugadores. Son las esposas de los jugadores, ¿qué van a traer? Tienen guagua, cabros chicos, ¿cómo tanto? A este otro costado se juega otro partido. La esposa de los jugadores tratando de entrar. Y Carabinero revisándole todo el bolso. Como si fuesen a tener algo malo, claro. A seguir. Sí, Unión San Felipe ya está demostrando su superioridad en lo que es... La impresión de estar viendo a Sergi Santos. ¿A Sergi Santos? Sí, me da la impresión ver a Sergi Santos en Franco Caballero, muchacho. Bueno, ¿con qué gana juega? Usted tiene el daltonismo, parece, amigo. ¿Con qué gana? ¿Con qué los colores? Tres cuartos de cancha, campo el equipo de Unión San Felipe. Hay un remate, la pelota rebotaba ahí en Medel. La pelota va al área. La pelota queda picando ahí. ¡Bola! Levanta la cabeza Alonso, se va uno, se saca uno, se saca dos, va como adentro al puntero derecho, engancha con su pierna izquierda, la pelota va a la área. Sí. La pelota la tiene el conjunto de Santiago Wander y el árbitro terminó, ha levantado las manos y dice tiempo. Terminó el primer tiempo. Estamos acá en el Municipal de San Felipe, terminó empatado el primer tiempo. Bueno, mostrar un poquito la toma desde atrás como es el estadio. Hay un niño que la está pasando mal y su mamá lo está pasando muy mal. Queremos ver si hay alguien que podría, ¿verdad? Si hay alguna empresa, hay algún empresario o amigos que pudieran ayudar a esta amiga con el problema de su hijo. Él es Lucas, es un niño que padece una enfermedad que se llama síndrome de West, el cual le provocó un daño pulmonar crónico y múltiples patologías. Él necesita un concentrador de oxígeno que tiene un costo aproximado de 3 millones de pesos. Está haciendo rifa, está haciendo... todo tipo de actividades, todo lo posible para poder reunir ese dinero. Así que queremos nosotros, en lo medida que podamos, difundir su problema, a ver si hay alguien que la quiera ayudar. Ahora su mamá Cindy está haciendo una rifa para poder reunir el dinero. Le enviamos un saludo a la mamá, que es una luchadora, y esperamos que pueda ayudar comprando algún número, algún amigo se ponga en contacto con ella. Ahí abajito están los datos de contacto. Sí. Ayudemos a Luca, ¿verdad? Así que pónganse en contacto, compren un número de la rifa, ¿verdad? Sí. Y si hay alguien que lo quisiera apoyar directo, se le agradece. Sí. Es un tema serio y un abrazo y energía tremenda a su mamá. Estamos acá en San Felipe y hay que decir que un partido malo el primer tiempo. La llegada de Wander fue una patriada del Marco Medel. ¿Cómo vio la jugada Chris Gamer ahí con la cámara? Falta, mira. ¡Pero agárrala, Bulari! Buscando el espacio, tiró. Le dije no. El de Santiago Wander. Nuevamente Marco Medel. ¡Dale, Gabo! ¡Gabo, las instrucciones! ¡Dale! Para. Tiene la pelota muy larga, arriba, golpe de cabeza.
la Viana. En el vertical alcanzó a lanzar el balón al córner. Al tiro de esquina vemos, ¿cachaste, no? Atento Andrés Fernández, la pelota viene cruzada, pasando defensor y atacante, la pelota que picando ahí, gran tapado. Mucho ambiente acá en Santiago Wander, en la barra de Santiago Wander. La verdad que Wander necesitaba un triunfo de esta forma por la gente que viaja a regiones, la gente que sigue a Wander, la gente que sufre. Así que bien, nosotros estamos muy identificados con ellos a pesar de no ser de Wander. Pero lo mejor es ver a Cristóbal, que siempre ha sufrido por su equipo. Mira, disfrutando, qué mejor. Excelente, así el fútbol. Vejita también disfrutando con él, Luis y Facu, un niño disfrutando. Tiro libre. Se puso buena esta weá, ¿eh? Se puso bueno el partido. ¿Qué te parece? ¿Están aquí o están viendo? ¿Lo que está pasando? Apretando, sí, apretando ahora. Sí. ¿Estáis canchareando ahora? ¿Estáis apretando? No, 4 minutos. 4 minutos, weá. Terminó. Yo se lo daría al señor Cristian Rojas. Agradecido de la gente de San Felipe, la gente de la radio que nos entrevistó. Bueno, nosotros somos de un canal de YouTube, ¿ya?, que se llama Cámara Hincha. Aquí está Cristóbal. Hola. Hola. Que es wanderino. Y ¿ya?, Benjamín, que es de la U. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bien, un gusto. Y aquí estamos siguiendo el fútbol en familia. Se va Santiago Wanderer. ¿Qué te parece el...? ¿Qué te pareció? ¿Bueno partido? Sí, buen partido. Fue mejor el segundo tiempo. Dale, Cristo. Es terrible, ¿no? ¿Cómo vas a subir estos juegos, por Dios? Feliz, al fin se gana de visita. Sí. Para cumplir el objetivo necesitamos jugar puntos afuera. Sí. La media inglesa de ganar y perder no nos sirve. No sirve. ¿Estás contento, no? Más que la suya, güey. Chao, loco, que estoy bien. No he conversado nada con ella, así que no. Amigos, dejamos el partido de hoy día. El jugador derecho está Rodrigo Namcura, ¿no? El fantasma del gol. El fantasma del gol. No, espectacular, sí, el partido de hoy día. Sí, sí, ¿cierto? Partido sufrido, con buenos goles. Viejita, ¿qué te pareció el partido? Bueno, ¿se ha tenido, cierto? Sí, me pareció mejor el segundo tiempo porque tuvo más intensidad. Sí. Terminamos la grabación, nos vamos a otro estadio, seguimos nuestra onda. Abuérdense, Cámara Hincha, síganos todas las redes sociales y esperamos un likes. Esperamos un like, por favor. Muchachos, nos vemos. Aunque pasen los años, el regalo es el regalo.